el pasado domingo, Doña Soco, de 79 años de edad, sufrió una caída que le fracturó el antebrazo y una pierna, dejándola completamente postrada en cama. Al momento de su caída recibió atención hospitalaria de emergencia, pero el gasto de ese día de hospitalización fue de casi 12 mil pesos, que con gran esfuerzo pudieron pagarlo y ahora requieren cerca de 46 mil pesos para operar a Doña Soco y recuperarse de su accidente. Me caí teniendo en el baño, me caí. En un pedazo del piso. Así ella me golpeó mi pierna. Y que se, quiere levantar, no puede, se vira mi pierna. ¿Se fracturó su pierna? Ah, que sí. Pero tomándome así en el curro, digo que sí. Operación, mi hermana, se me está cobrando 40 mil. ¿40 mil pesos le cuesta la operación? Cobrando, sí. Pero no alcanza. Por eso me sacaron otra vez. Sus hijas han estado trabajando para conseguir mediante préstamos y donaciones esta cantidad de dinero, pero el tiempo continúa avanzando y la operación la requiere de inmediato. Pues ayer dijeron que si le júndele dinero, hoy me van a hacer. Ayer debe de sacar mi sangre, todo. Hoy lo van a hacer la operación. Pero como no alcanzaron, nos dijeron que no alcanza, pues me dieron de alta. Hasta que no júndele dinero. Y de la, al entrar ella, tuvimos que pagar 2.500 en la consulta, la evaluación, todo eso. De allá nos dijeron que la operación iba a salir 18 mil pesos. Y para quedarse una noche, otros 2.500 teníamos que pagar para que ella esté allá. Y aparte, 1.700 en que le van a dar medicamento y por la ayuda, o sea, para cambiarla de todo y bañarla. Eso nos cobraron. Y entonces la gente, mis vecinas que todo me llevan, les comenté todo lo que me está pasando y empezaron a colaborar. Juntamos 11 mil pesos, pero resulta que los 11 mil pesos que supuestamente íbamos a llevar para que sean, es menos lo que faltaba para la operación, y nos salen que es 46 mil pesos en total. Y después que pasó todo eso y de los 11 mil que llevamos tuvimos que pagar otras cosas de sus estudios, que de laboratorio. Y aparte pagamos el colchón que nos salió 1,000 pesos y todo, irá de allá, ahí se fue todo el dinero. Ante esta situación, sus hijas han intentado buscar en otros hospitales públicos la ayuda para su operación, pero todo ha sido en vano, pues no existen camas disponibles donde puedan ayudar a Doña Soco. Yo lo que le pido a la gente, si de corazón, que con un granito de mostaza, que para que ella se junte los 46 mil pesos para que ella la operen, porque sí urge la operación. No les pido mucho, lo que consideran que no les perjudique, porque también entiendo que todos estamos pasando por una necesidad, que hay personas que no tienen trabajo y todo. Yo de corazón pido que me apoyen para poder juntar y que me lo operen ya, porque sí necesito operación. Si usted puede ayudar a Doña Soco a recaudar el dinero suficiente para su operación, por favor comuníquese al 9992664370 o depositar al número de cuenta que aparece en pantalla. Con imágenes de David Zip para Noticieros Telesur, Jesús Canul.